Impulsar artistas y gestores culturales locales es lo que hace Gara Cultura, un proyecto que hoy se asienta en el icónico barrio del Vado, aunque ya tiene varios años de existencia. Nace en el 2016 como un programa de radio en la radio de la Casa de la Juventud. Es una iniciativa que busca en primer medida impulsar y fomentar los diferentes emprendimientos culturales de la ciudad y actividades culturales, ¿no? Debido a que en su momento, cuando Gara Cultura nació, no había medios especializados de gestión cultural o de arte y cultura cuencana. Actualmente Gara Cultura nos encontramos aquí en El Vado, que es un mítico barrio tradicional de la ciudad, precisamente porque queremos estar apegados a la cultura, ¿no? A la cultura local. Entonces nos hemos mudado acá, funcionando con una sala de ensayo. Estamos con nuestro espacio de trabajo en el cual generamos y realizamos asesorías en la generación de proyectos y políticas públicas en cuanto a temas artísticos y culturales de la ciudad. Tenemos también una sala de exhibición y, por supuesto, equipos tecnológicos para poder desarrollar actividades artístico-culturales cuando cualquier artista lo necesite, ¿no? Nosotros brindamos todas estas herramientas y este espacio está destinado precisamente para las y los creativos de la ciudad. Como lo escuchó, este proyecto tiene especial énfasis en apoyar a los artistas y gestores culturales de Cuenca. Bueno, siempre hemos tenido clara la meta, ¿no? Como ser la marca número uno de impulso de las artes y actividades artísticas culturales de Cuenca. ¿Por qué? Porque generalmente estamos, de alguna forma, acostumbrados a consumir arte y cultura de otros lugares, ¿no? O sea, los medios de comunicación generalmente nos direccionan a estas grandes producciones de Hollywood, estas grandes megaproducciones sonoras, como sea Rosalía, Bad Bunny, para poner un ejemplo contemporáneo, que está bien, ¿no? No se discute eso, pero también necesitamos que haya canales de difusión a las actividades que nacen en la localidad. Entonces, nuestra meta siempre ha sido poner a un alto, difundir de una forma correcta, defender los conceptos de las y los creativos locales para que esto mejore la iniciativa y las ganas de seguir creando en la ciudad. Si usted es un artista o gestor cultural, preste atención porque así es como usted podrá acceder a este espacio. Estamos aquí de domingo a domingo, desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 11 de la noche, ¿no? Previo agenda, nosotros nos pueden escribir a nuestros números de contacto, en este caso el 096-4037-047, y agendar un horario en el cual ustedes puedan venir a realizar sus actividades y nosotros podríamos coordinar eso tranquilamente. Es el reporte de Jorge Isaac Peña para las redes de Diario El Mercurio.